Buenos días, queridos estudiantes de tercer grado y cuarto grado de secundaria. Nuevamente reciban mi cordial saludo. Les doy la bienvenida a nuestro programa Aprendo en Casa, donde continuaremos aprendiendo matemática. El día de hoy iniciaremos un nuevo proyecto denominado Promovemos acciones en favor de las niñas, adolescentes y mujeres, no a la violencia, y que nos plantea un gran reto. ¿Cómo podemos intervenir para ayudar a eliminar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres? Ante esto, nos preguntamos, ¿de qué manera la matemática nos permite plantear conclusiones sobre situaciones de desigualdad contra la mujer y proponer alternativas de solución? Ten presente que el producto que obtendremos al finalizar nuestro proyecto será hacer un memorial dirigido a las autoridades para exigir que se implemente una red de apoyo estudiantil frente a la violencia y casos críticos. Y en este sentido, al finalizar la sesión, habremos logrado contribuir con la elaboración de nuestro memorial. Nuestra sesión de hoy se denominará Representamos el tiempo libre que disponen mujeres y varones para identificar situaciones de desigualdad que afectan a la mujer de nuestra comunidad haciendo uso de tablas y polígonos de frecuencia, en la cual recopilaremos datos de variables cuantitativas mediante encuestas. Los procesaremos y organizaremos en tablas con el propósito de analizarlos y producir información. Luego, representaremos las características de una población en estudio mediante variables cuantitativas continuas. Seleccionaremos las variables a estudiar y representaremos el comportamiento de los datos de una muestra de la población a través de polígonos de frecuencia. Para lograrlo, iniciaremos recogiendo algunos saberes previos. Luego, resolveremos un problema que permita construir tablas y polígonos de frecuencias con los datos obtenidos con el tiempo libre al día de las mujeres, adolescentes y mayores de la comunidad. Finalmente, te dejaremos unos desafíos para afianzar tus aprendizajes, los cuales debes desarrollarlos y guardarlos en tu portafolio de evidencias. ¡Qué interesante! Es hora de iniciar activando nuestros saberes previos, respondiendo a las dos siguientes preguntas. 1. ¿Qué tipos de variables estadísticas hemos aprendido? 2. ¿Qué tipos de gráficos estadísticos existen? Puedes responder, te espero. Buen trabajo. Ahora veamos si hemos coincidido en las respuestas. Toma nota, por favor. Respondamos a la primera interrogante. ¿Qué tipo de variables estadísticas hemos aprendido? Una variable puede ser cuantitativa o cualitativa. Una variable cualitativa puede ser nominal u ordinal. Y una variable cuantitativa puede ser discreta o continua. Finalmente, respondemos la segunda interrogante. ¿Qué tipos de gráficos estadísticos existen? Existen varios gráficos estadísticos que permiten representar datos. Por ejemplo, gráfico de barras dobles, gráfico de líneas, pictogramas, gráficos circulares, histogramas, polígonos de frecuencia, entre otros. ¡Qué bien! Hemos recordado algunas nociones importantes para trabajar hoy. A continuación, les compartiré una situación. Camila desea obtener información sobre la cantidad de tiempo libre al día en horas que tienen las mujeres, adolescentes y mayores que viven en su comunidad.
obteniendo los siguientes 20 datos. 0,5, 1,5, 1, 2, 2, 2, 1, 4, 3, 2,5, 1, 2, 1,5, 0,5, 1,5, 3, 1,5, 0,5, 1, 2. Si desea tener organizados los datos, ¿qué gráfico y cómo se podría representar mejor los datos que muestran la cantidad de tiempo libre al día que disponen las mujeres adolescentes y mayores de la comunidad de Camila? Este problema lo vamos a resolver tomando en cuenta algunos pasos. Paso 1. Conociendo el tema de estudio. Nos preguntamos, ¿cuál es el tema de estudio? Espero tu respuesta. Sabía que podías identificarlo. Nuestro tema de estudio es tiempo libre al día de una persona. Paso 2. Reconociendo la población, muestra y variable. Según nuestro problema, nos preguntamos, ¿cuál es la población al cual se dirige nuestro tema de estudio? Espera tu respuesta. Así es. Nuestra población es mujeres adolescentes y mayores de la comunidad. ¿Y cuál sería la variable estadística? ¿Qué tal? ¿Lo reconociste? Sí. La cantidad de tiempo libre al día. Ahora, tomemos nota del resumen del paso 2. Población. Personas que conforman la familia. Muestra. 20 mujeres, adolescentes y mayores de la comunidad. Variable. Cantidad de tiempo libre al día. Si nos respondieron una hora, 1,5 horas, 2,5 horas, etc., que son números decimales, por lo tanto, continuos. Entonces, ¿qué tipo de variable estadística es? Espero tu respuesta. Así es, nuestra variable es una variable cuantitativa. ¿Y de qué tipo es? ¡Claro! Es una variable cuantitativa continua. Paso 3. Organizando el recojo de información. Sigamos. En el caso del problema, ya tenemos los datos de una encuesta realizada por Camila. Veamos y tomemos nota. 0,5, 1,5, 1, 2, 2, 2, 1, 4, 3, 2,5, 1, 2, 1,5, 0,5, 1,5, 3, 1,5, 0,5, 1, 2. ¿Cuántos datos se puede observar? Así es, hay 20 datos. ¿Entre qué valores se puede encontrar los datos? Muy bien, entre 0 y 4. ¿Cómo podríamos agrupar los datos? Buenas ideas estás pensando.
Para este problema, agruparemos en 4 grupos. De 0 a menos de 1. De 1 a menos de 2. De 2 a menos de 3. Y de 3 a 4. Para esta sesión radial, te presentaré, a modo de ejemplo, una tabla de frecuencia y como gráfico estadístico a un polígono de frecuencias. Paso 4. Recolección y manejo de datos. Como estamos trabajando con variables cuantitativas continuas, tenemos que agrupar los datos en intervalos mejor organizados. Como la cantidad de horas que nos respondieron son de 0 a 4, agrupamos como habíamos acordado y contamos lo que observamos en nuestros datos del problema. Tomemos nota. Intervalos o categorías. De 0 a menos de una hora, contando hay 3 datos. De 1 a menos de 2 horas, contando hay 8 datos. De 2 a menos de 3 horas, contando hay 6 datos. De 3 a 4 horas, contando hay 3 datos. Recuerda que si hay más de 4 horas, reorganizas o aumentas las categorías. Ahora, completemos en una tabla de frecuencia que tendrá como título Tabla de la cantidad de horas de tiempo libre al día que tienen las mujeres adolescentes y mayores de la comunidad. Luego, completamos los datos de nuestra tabla de 6 filas y 2 columnas. En la primera fila, escribimos cantidad de horas de tiempo libre al día. Luego, frecuencia absoluta. En la segunda fila, escribimos de 0 a menos de una hora, luego 3. En la tercera fila, escribimos de 1 a menos de 2 horas, luego 8. En la cuarta fila, escribimos de 2 a menos de 3 horas, luego 6. En la quinta fila escribimos de 3 a 4 horas, luego 3. Y en la última fila escribimos total, luego 20. Paso 5. Representación de datos en gráficos estadísticos. En esta oportunidad vamos a representar los datos de la tabla que elaboramos en un polígono de frecuencia. Un polígono de frecuencia se forma al unir los puntos medios de los lados superiores de los rectángulos de un histograma y se obtiene una línea poligonal llamada polígono de frecuencias. Sobre el eje horizontal se colocan las marcas de clase o puntos medios. Comencemos a construir nuestro polígono de frecuencias en 7 momentos ordenados. Pon mucha atención y toma nota de lo que haremos. Primero, coloquémosle el título: gráfico de la cantidad de horas de tiempo libre al día que tienen las mujeres adolescentes y mayores de la comunidad. Segundo, ahora grafiquemos los ejes del diagrama cartesiano, las cuales son: eje horizontal, conocido también como eje X o eje de abscisas; eje vertical, conocido también
como eje Y o eje de ordenadas. Tercero, graficaremos un diagrama cartesiano, es decir, tracemos dos rectas perpendiculares para los ejes X e Y. Desde un punto cero, trazamos hacia la derecha una línea horizontal y que termine en una flecha. Y en esa flecha escribimos cantidad de tiempo libre al día. ¡Te espero! Luego, desde el mismo punto cero, trazamos hacia arriba una línea vertical y que termine en una flecha. En esa flecha escribimos cantidad de mujeres, adolescentes y mayores de la comunidad. ¡Te espero! Cuarto, completamos los datos en el eje Y. Como el eje Y es el eje de ordenadas, ahí va lo anotado en la frecuencia absoluta de la tabla en relación a la cantidad de personas de la familia. Y considerando que el valor máximo en la tabla es 6 personas, desde el 0 escribimos de 1 en 1, de abajo hacia arriba, una rayita y los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Asegúrate que entre cada número exista la misma distancia. Puedes usar varios cuadraditos como unidad de medida, o si deseas en centímetros. ¡Te espero! Quinto, completamos los datos en el eje X. Como el eje X es el eje de abscisas, ahí va lo anotado en la variable de la tabla, es decir, en cantidad de tiempo libre al día. Y considerando que ahí tenemos 4 categorías, desde el 0 las ubicamos de izquierda a derecha, una rayita y los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al igual que el eje anterior, asegúrate que entre cada espacio exista la misma distancia. Puedes usar varios cuadraditos como unidad de medida o también centímetros. Escribimos de izquierda a derecha en cada espacio y en orden lo siguiente. En el primer espacio de 0 a 1 escribimos de 0 a menos de una hora. En el segundo espacio de 1 a 2 escribimos de 1 a menos de 2 horas. En el tercer espacio de 2 a 3 escribimos de 2 a menos de 3 horas. En el cuarto espacio de 3 a 4 escribimos de 3 a 4 horas. ¡Te espero! ¡Genial! Ya tenemos nuestro eje con categorías de la variable. Sexto, graficamos rectángulos o barras desde cada categoría del eje horizontal hasta una altura que alcance a la frecuencia según corresponda. Colocaremos los rectángulos o barras uno por uno. ¿Te parece? Ok, no te olvides de ver tu tabla de frecuencia. En la tabla dice que para la primera categoría, que es de 0 a menos de una hora, le corresponde el valor 3. Por lo tanto, en el gráfico dibujamos un rectángulo sobre esa categoría, hasta una altura
que iguale al número 3 del eje vertical. ¡Te espero! En la tabla dice que para la segunda categoría, que es de 1 a menos de 2 horas, le corresponde el valor 8. Por lo tanto, en el gráfico dibujaremos un rectángulo sobre esa categoría, hasta una altura que iguale al número 8 del eje vertical. ¡Te espero! En la tabla dice que para la tercera categoría, que es de 2 a menos de 3 horas, le corresponde el valor 6. Por lo tanto, en el gráfico dibujamos un rectángulo sobre esa categoría, hasta una altura que iguale al número 6 del eje vertical. ¡Te espero! En la tabla dice que para la cuarta categoría, que es de 3 a 4 horas, le corresponde el valor 3. Por lo tanto, en el gráfico dibujamos un rectángulo sobre esa categoría hasta una altura que iguale al número 3 del eje vertical. ¡Te espero! ¡Listo! ¡Ya tienes tu histograma! Ahora toca graficar tu polígono de frecuencia. Séptimo, ubicamos y resaltamos los puntos medios de los lados superiores de los rectángulos del histograma. Luego, haciendo uso de una regla, unimos los puntos medios. Obtendremos una línea poligonal, llamada polígono de frecuencias. ¡Un aplauso a tu ingenio y creatividad! Bien, estimados estudiantes de tercer grado y cuarto grado de secundaria, estamos llegando al final de nuestra sesión. Para reforzar tu aprendizaje, te dejamos los siguientes desafíos. Toma nota, por favor. Pon en práctica lo trabajado hoy, pero con tu familia. Elabora el producto del área de matemática que te corresponde. Tabla y polígono de frecuencia sobre el tiempo libre al día que disponen mujeres y varones al identificar situaciones de desigualdad que afectan a la mujer de nuestra comunidad. Este producto te servirá para elaborar tu producto final del proyecto, que es memorial dirigido a las autoridades para exigir que se implemente una red de apoyo estudiantil frente a la violencia y casos críticos en nuestra provincia y o región. Estudiante de tercer grado y cuarto grado, realizar las actividades de la ficha de autoaprendizaje número 3 de matemática del mes de noviembre. Estimado docente, reconocemos tu esfuerzo y compromiso por retroalimentar a nuestros estudiantes en sus aprendizajes, así como orientarlos para que desarrollen sus actividades. Te recomendamos ayudarles a elaborar sus dos tablas y dos polígonos de frecuencia en función a las horas de tiempo libre al día. Una de las mujeres adolescentes o mayores de la comunidad y otra de los varones adolescentes o mayores de la comunidad. Y en la siguiente sesión vamos a comparar los gráficos. Estimados padres y madres de familia, su apoyo y compromiso con el aprendizaje de sus hijos es importante. Por favor, te pedimos apoyarlos y hacer seguimiento a sus productos de las áreas y producto final, que es un memorial dirigido a las autoridades para exigir que se implemente una red de apoyo estudiantil frente a la violencia y casos críticos en nuestra provincia y o región. Muy bien, jóvenes, nos reencontramos en nuestro próximo programa por esta misma emisora radial. Protégete del coronavirus. Si en los últimos 14 días estuviste en un país afectado y presentas fiebre, tos y problemas al respirar, llama de inmediato al 113.
e informa sobre tus viajes y síntomas. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.